Hoy, a las 9 horas, inició la audiencia de primera declaración de Javes Emanuel Meda Maldonado, acusado por el Ministerio Público del atropellamiento de 3 estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales 2, quienes protestaban en la calzada San Juan el pasado miércoles 26 de abril. La diligencia judicial se llevó a cabo en el juzgado séptimo de primera instancia penal, en la Torre de Tribunales. Meda Maldonado era sindicado de 3 delitos: asesinato, maltrato contra personas menores de edad y lesiones gravísimas. A pesar de las imputaciones del Ministerio Público, la jueza suplente séptima de primera instancia penal, Juana Lucrecia Macario, resolvió ligar al sindicado por homicidio, homicidio en grado de tentativa y lesiones gravísimas. En tanto, lo envió al centro preventivo para varones en la zona 18. El miércoles 26 de abril, Javes arrolló a un grupo de estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales 2 cuando participaban en una protesta en demanda de mejoras en el centro educativo. Del percance resultaron heridos de gravedad 12 alumnos y una adolescente falleció debido a la gravedad de las lesiones. Para DCATV informó Noé Pérez.